caminos donde se hicieron solo. Cuando el hombre dejó de arrastrarse. Los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre ya no estuvo solo. En apenas 72 horas, las tropas comandadas por Fidel Castro derrotan a la fuerza expedicionaria entrenada por Estados Unidos. En alta mar, unidades de la Armada norteamericana observan cómo arde el barco Houston sin poder reembarcar a la Brigada 2506 que se rinde en masa. El gobierno de John F. Kennedy admite su participación en la agresión y se responsabiliza con la derrota. El año 61 fue un año que fue como una punta de lanza. O sea, yo alfabeticé a un placero que se llama Nicolás Piloto Hurtado, a quien no he vuelto a ver en la vida. Pero fue algo muy emocionante ver que yo tuve en mis manos una persona que no... Primero que yo también, estábamos aprendiendo los dos, porque yo para aprenderme el sistema, el método, ¿no? Para alfabetizar me resultaba un poco difícil también, pero lo fuimos haciendo, 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 y cuando yo vi que aquel hombre ya escribía, yo le dictaba una cosa, fue una felicidad muy grande. Vamos a proceder a izar la bandera con la que el pueblo de Cuba proclama ante el mundo que Cuba es ya territorio libre de analfabetismo. Esta victoria extraordinaria, ganada por nuestro pueblo en medio de bloqueos y de agresiones, ¡eso es socialismo! Mucho tiempo después, yo me di cuenta que esa campaña de alfabetización fue clave para mi desarrollo, porque fue abrirme a mi entorno, participar en mi entorno, entender elementos que nunca hubieran entrado en mi vida. No solamente era enseñar a leer y escribir, sino era también encontrarme con una identidad. ¿Quién me iba a decir a mí que mucho tiempo después muchas de esas personas iban a pedirme, iban a ir a un lanzamiento de un libro mío porque me recordaran, porque entendieran más o menos lo que yo escribía o lo que escribo? Pero es una perspectiva muy enaltecedora, muy noble. Nunca hice, yo creo, que un gesto más noble como intelectual. En aquellos instantes, por supuesto que había corrientes estéticas, por supuesto que había historias de esas corrientes estéticas, de esos grupos que se habían unido por una afinidad o por otra, o por un interés o por otro, y que criterios distintos tenían. Yo creo que la reunión de Fidel con los intelectuales fue una reunión que impuso la vida para situar las reglas del juego. Porque el periódico Revolución y la revista Lunes de Revolución no eran ni malos ni buenos, simplemente tenían objetivos y teníamos también que podernos expresar y hacer que se discutieran los problemas, no a base de prejuicios o exclusiones. Los distintos compañeros han expresado aquí un sinnúmero de puntos de vista con sus argumentos. En el fondo, el problema fundamental que flotaba aquí en el ambiente era el problema
de la libertad para la creación artística. Un tema discutido en todos los países donde han tenido lugar revoluciones profundas como la nuestra. Cuando se convocó aquella reunión en la Biblioteca Nacional, que fue muy caliente, fue muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Yo recuerdo que había alguien que decía, cultura dirigida sí, si tal cosa, pero cultura dirigida no. Yo hasta había tomado notas, pero las notas desaparecieron. Ahora hubieran sido de mucho valor. En unas noticas que yo, porque era, aquello era muy fuerte. O sea, la gente valorando que si no quería que le fiscalizaran que escribían o qué hacían. Entonces fue muy, en una de esas sesiones, cuando ya intervino Fidel, fue apabullante y dijo aquella cosa, ¿no? Que lo dejó todo muy claro. Allí estaba Lezama, estaba Virgilio Piñera, estaban los creadores de este país. No solo los intelectuales, porque el intelectual tiene alguna diferencia con el artista, pero estaban allí los artistas de este país, muy dudosos siempre y muy advertidos de la historia que tenía el socialismo con respecto a la cultura. Es decir, esa historia no nos agradaba del todo. Pensábamos que esta revolución podía, hasta cierto punto, modificar esa historia, ampliar esos principios, permitir que el hombre de letras exclusivamente se expresara en esta sociedad, tuviera un espacio en esta sociedad para escribir. Entonces, tal vez eso fue una ilusión, tal vez se produjo con el tiempo. Yo era un adolescente, ¿entiendes? Y uno se formó en la idea de la libertad de expresión, porque son las cosas que es la mayoría de un pensamiento establecido. Y había miedo, ¿y por qué no iba a haber miedo? Tenemos que entender ahora que había miedo. Pero yo creo que lo peor fue eso, no tener una vía directa de esclarecer realmente los propósitos de la revolución, que eran muy claros. Y no importaba si tú, ¿qué podemos pensar hoy del arte abstracto? ¿A quién se le puede ocurrir hoy que el arte abstracto es un enemigo de la revolución? Pero eso ya es una experiencia, es agua pasada. En esa época que estamos hablando nosotros, había personas que pensaron que podía haber, que el mundo moderno, que la vanguardia era un peligro. Y yo no pienso que la frase de Fidel tenga nada que ver con formas artísticas ni con formas de arte. Pero nosotros no sabíamos nada del realismo socialista como creación. Sabíamos del realismo socialista como teoría. Es decir, y como teoría a mí nunca me pareció espantosa. Y para los escritores realistas no debía ser un espanto, porque reflejar la sociedad que tú vives, sea socialista o capitalista, me parece un principio utilizable en literatura para el que haga ese tipo de literatura testimonial. O sea, ahora, una cosa es que el partido te diga no, el realismo socialista, pero el socialismo siempre bien visto, el socialismo siempre como lo mejor, el socialismo siempre como lo no problemático, el socialismo como una vida no contradictoria. Entonces ya eso es otra cosa. Pero si usted tiene libertad para practicar el realismo socialista, es decir, para expresar lo que ocurre en una sociedad socialista, entonces es una teoría realmente excelente. Es verdaderamente una estética, una poética posible. Había que rechazar esa experiencia stalinista. No quiero quedarme adjetivo, empobrecedora del espíritu, que fue la imposición del realismo socialista, pero que eso no podía ni prejuiciarnos con el socialismo ni rechazar la idea socialista, que hoy es mi idea, a pesar de todas las experiencias negativas que ha tenido el socialismo. Ese enfrentamiento fue la clave de la reunión de Fidel con los intelectuales. La gran preocupación que todos nosotros debemos tener es la revolución en sí misma. Es que nosotros creemos que la revolución no tiene peligros. Si los peligros reales o imaginarios que puedan amenazar el espíritu creador
o los peligros que puedan amenazar a la revolución misma. La revolución debe tratar de ganar para sus ideas a la mayor parte del pueblo. Nunca debe renunciar a contar con la mayoría del pueblo. Creo que esto es bien claro. ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios? Dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho. Le pedimos que pongan su granito de arena en esa obra, que al fin y al cabo será una obra de esta generación, nosotros, esta generación, señorado. Es que sabemos todos, tanto de los barbudos como de los lampiños, los que tienen abundante cabellera, o los que no tienen ninguna, o la tienen blanca. Esta es la obra de todos nosotros. En eso estoy, y mientras tenga fuerzas, seguiré sirviendo a esos ideales, porque como lo dije alguna vez, el día que triunfó nuestra revolución, dejé de ser el escritor solitario, de vivir en función de soledad para vivir en función de solidaridad. 1959. Se crean las primeras instituciones culturales. La intelectualidad artística y literaria se siente realmente protagonista y lo asume a conciencia de que vive un momento excepcional para la realización de sueños de creación y de reconocimiento social. La tirada de 100.000 ejemplares del Quijote y su venta a precios módicos marca el punto de partida de la Imprenta Nacional de Cuba, dirigida por Alejo Carpentier. El suceso editorial deviene símbolo del encuentro del pueblo con la cultura. El presidente del ICAIC, Alfredo Guevara, anuncia al pueblo de Cuba la intervención de las empresas yanquis distribuidoras de películas. Y otra medida revolucionaria, se rebajan los precios de entrada a todos los cines. ¿Nunca has visto cine? Sí, lo he visto. Tú me dijiste que en Caujerito había visto cine una vez, ¿no? No fue bien. Yo creo que la niña se equivocó, porque yo sí he visto cine. Puede ser alguna cosa de importancia. Cuando ustedes están tan interesados a ella, tiene que ser alguna cosa muy bonita y de importancia. Desde el principio fuimos muy conscientes de que no podíamos competir con una cinematografía que tiene todos los recursos del mundo y que nosotros no teníamos, solamente una realidad muy rica, y aspirábamos a tener suficiente creatividad como para, con los elementos esenciales, poder hacer películas que fueran interesantes y que se colocaran en otro terreno distinto del cine americano. La fundación del ICAI abre una etapa inédita en la historia del cine en la isla. Los jóvenes que entonces accedieron a la creación fílmica la asumen con un desafío ético y estético. Quieren dejar testimonio de su época y contribuir desde la pantalla a la transformación de la realidad. Volver a contar la historia o contarla por primera vez. Conocer y hacer conocer los problemas de Cuba. Al mismo tiempo, el público comienza a descubrir otros lenguajes y con la diversidad se inicia un cambio y enriquecimiento continuo. Solo las cubanas acarician su cara, su cara, su cara. Que solo las cubanas acarician su cara, su cara, cubana. Y son cubanas, son más melosas, son más melosas.
hermosas, las de La Habana y las indianas de Santa Clara, son tan preciosas y no son tan caras. El Trini tiene bandera, el Trini tiene bandera, el Trini tiene bandera, el Trini tiene bandera. La década cubana de los 60 seduce al mundo. La isla atrae con su imantación revolucionaria. Los viajeros quieren sacar cuenta propia de lo que ocurre. Las concentraciones multitudinarias y el fervor de la gente despiertan sentimientos que van de la admiración a la curiosidad. No hay que ostentar una militancia política para vivir días de revolución. Cuba ya no solo es escala de fascinación tropical. Ahora es posible descubrir y gozar la música y el baile, la alegría del cubano que se ofrece conversador y solidario, pero también la dinámica de la nueva vida que se abre paso. Con la Casa de las Américas como centro, se genera una atmósfera de encuentros y mutuos descubrimientos. Por momentos, Cuba parece una moda, pero lo que todos buscan en este lado del mundo es la posibilidad de asistir al nacimiento de una utopía. Bueno, después del triunfo de la revolución, como todo ha cambiado, y yo creo que todos nosotros también fuimos transformados por este proceso tan tremendo, yo sentí que la necesidad de comunicar algo más directo, algo más relacionado con este fenómeno que nos había hecho a todos distintos, me pareció que lo que yo necesitaba expresar en ese momento era esa nueva realidad, vista a través de mis medios plásticos y pictóricos. Llegué a la conclusión de que el paisaje era otro, es decir, ya el paisaje de Cuba no eran las palmas, no eran los bohíos, eso se iba a transformar o se estaba transformando. Consideré que el paisaje era, en esos instantes, la revolución plenamente expresada a través de sus héroes. Al asistir a un huemilere, ceremonia sagrada en el ámbito de la santería, Andrés Cruz vive en el tiempo de los orishas. A dos pasos de La Habana, apenas se cruza la bahía, en regla, se rinde culto a Yemayá, reina de las aguas, o a Santa Bárbara, que se viste de Changó. Hasta los tambores son deidades en un culto ancestral y resistente. Los orishas de Andrés Cruz forman parte de la cultura y junto a las raíces hispánicas son el entramado espiritual de los cubanos. Aquí, el que no tiene de Congo, tiene de Carabalí. Ya leo, mira, vea, ya, agua mío. Ya veo, mira, vea,
con todas mis fuerzas yo deseaba pintar el drama de mi país, exprimiendo a fondo el espíritu de los negros, la belleza de la plástica del negro. Así yo fui siempre, como un caballo de Troya de donde saldrían figuras alucinantes, capaces de sorprender y de perturbar el sueño de los espectadores. Yo corrí el riesgo de no ser comprendido ni por el hombre de la calle, ni por los otros. Yo lo sabía. Pero un verdadero cuadro es aquel que posee el poder de hacer trabajar la imaginación. Verdaderas hazañas intelectuales y artísticas inauguran y consolidan la modernidad en el arte cubano con el Grupo Minorista y la revista De Avance en los años 20. Se fundan el Estudio Libre y la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo, experiencias que se caracterizan por el compromiso social de sus promotores. Otro camino, en medio de la frustración republicana, la ofrecen los integrantes de la revista Orígenes, quienes buscan en la intimidad poética las claves de una Cuba secreta, de un núcleo de resistencia que mantenga intactos los valores de la identidad. Fue la obra nuestra, que desde luego fue una experiencia inolvidable, el encuentro tuyo y mío. Larga. Pensaba de qué manera yo podría darle forma plástica a este sentimiento que yo tenía sobre mi Habana. Primero fueron unas ciudades encantadas, pero después llegó la revolución y mi Habana se afincó, pudiéramos decir, con patas de elefante. Una Habana llena de colorido que ahora he visto reflejada, porque ahora la Habana se está pintando como las Habanas que yo pintaba, sobre todo en la antigua Habana Vieja, y eso me llena de mucho placer. Porque yo a La Habana, mucha gente me decía que La Habana era blanca, pero yo la pintaba multicolor. Quizás el mayor hallazgo en el camino hacia la revelación visual de la cubanía esté en la iconografía de Wilfredo Lan. Síntesis de mestizaje y universalidad. Cualidad esencial descubierta en sus estudios culturales por el sabio Fernando Ortiz, quien desentrañó el proceso de transculturación permanente sobre el cual se asienta el irrepetible modo del ser cubano. Número 6. Yoruba soy, lloro en Yoruba Lucumí. Como soy un Yoruba de Cuba, quiero que hasta Cuba suba mi llanto Yoruba, que suba el alegre llanto Yoruba que sale de mí. Yoruba soy, cantando voy, llorando estoy, y cuando no soy Yoruba,
Soy Congo, Mandinga, Carabalí. Atiendan, amigos, mi son que empieza así. Adivinanza de la esperanza. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Toda la sangre formando un río. Que rompa el son caliente y que lo baile la gente. Pecho con pecho, vaso con vaso y agua con agua con aguardiente. Es una cosa muy extraña, puesto que los ritmos, hay momentos en que son completamente flamencos, pero tocados con instrumentos completamente africanos. Entonces hay una fusión de se puede decir, de las tres culturas, que una es la española, otra la africana y luego la cubana, la cubana, que es la que viene. El fin es la cubana, fusión. En el centro es la fusión de la... De esas dos culturas. Sí, yo estaba oyendo el otro día él hablar y había dicho lo difícil que es, porque el ritmo de tus pies, tu danza, tiene un ritmo que no es completamente cubano. Si se unifican las ideas artísticas y se penetran las dos personas, los dos artistas, le es fácil, no es fácil, pero le es posible para el coreógrafo. Mientras una cultura sea viva, está en ebullición. Y mientras esté en ebullición, está incorporando elementos nuevos y mezclando los componentes de manera distinta. Yo creo que la cultura nuestra, que es una cultura que yo definiría por, si fuera a usar una sola palabra, por el mestizaje. Mestizaje no me refiero a mestizaje racial simplemente, sino mestizaje cultural amplio, que incluye el racial también. El mestizaje nuestro no es un mestizaje determinado. Es un mestizaje que está en elaboración desde el principio de la colonización y que seguirá así. Amada Virgen del Pobre, paz de tempestad surgida, en mis ojos detenida, eres alivio de penas y fe de mi alma prendida. En tu nombre es realidad la palma real y el sinsonte, mi mar, mi cielo, mi monte, brisa de simple verdad, virgen de la caridad. Creo que se puede decir que de algún modo el santuario de Nuestra Señora de la Caridad en el Cobre es como el corazón del pueblo cubano. Allí uno encuentra, si uno mira las promesas, los votos que la gente deja, la historia de Cuba reflejada de manera increíble, porque se puede encontrar, refiriéndome ya a las cosas más recientes, cantidad de insignias militares de cubanos que fueron a combatir Angola y Etiopía, tierra de Guantánamo, que el astronauta cubano llevó al cosmos cuando estuvo dando vueltas por el cosmos en acción de gracia por haberle salido todo bien. Promesas de Rosita Fornés y de la madre de Fidel Castro, porque la revolución pasó y sus hijos estaban vivos. La medalla de Hemingway, del premio Nobel, todo está allí. Los africanos que vinieron a América, no solo a Cuba, sincretizaron sus orichas, sus santos africanos, visualmente, porque oralmente no entendían lo que se les explicaba. El caso de Santa Bárbara es un caso muy claro, porque Santa Bárbara sincretiza en Cuba con Xangó. Xangó es un rey mítico, yorubá, que es el sinónimo, el exponente mayor de la virilidad, se le representa con una espada o con un hacha, más bien en la mano. Evidentemente llegan a Cuba, lo que ellos ven, que tiene no un hacha, pero sí una espada, es Santa Bárbara, que no saben qué es mujer o hombre, porque en definitiva el pelo largo lo tenía todo el mundo entonces y las túnicas las usaban todos. Pues este es Xangó, tenía el rojo, que era el color que era típico de Xangó, tenía una espada, este es Xangó. Después se enteraron que Xangó era mujer,
que Santa Bárbara era una señorita y no era un hombre. Entonces dijeron con mucha astucia, esas son las astucias de los orichas, que se presentan con caminos distintos para confundir y hacer lo que tienen que hacer. Para ti surca mi vida, Santa Bárbara bendita, para ti surca mi vida, y con emoción se inspira de tu imagen bonita. ¡Que viva Chango! ¡A Chango! ¡Que viva Chango! O sea que creo que sí, que el sincretismo es una... El ajiaco sigue, la cazuela está en ebullición, hay candela abajo, y entonces pues seguiremos así, mezclando viandas y mezclando carnes y saboreándolas sobre todo. Y... Te ofrecerán las... En el corazón de este barrio habanero se refleja una peculiar relación de sus habitantes con sus mitos y creencias. Otra historia, sin embargo, ocultan estas casas. La historia del feeling. El feeling es una suerte de estado de gracia de la canción cubana. El feeling no se canta, se dice, no se entona, se vive. ¿Yo? Bueno, dale. Es que estoy enamorada, mi amor. Todo puede, mi vieja, tú. Te ofrecerán las mayores riquezas. Alabarán con creces tu belleza. Te brindarán la luna y las estrellas. Y te dirán. Padilla y yo presentamos cada uno una obra al concurso de la UNIAC. A partir de ahí se formó un grave problema con nosotros. Un problema muy costoso para el prestigio internacional que en ese momento tenía la revolución. Un problema que la reacción del Estado cubano hizo que muchos amigos de la revolución cubana, marxistas, todos se separaran, protestaran, escribieran cartas. Fue el primer problema internacional en el plano de la cultura y hasta en el plano ideológico que la revolución tuvo. Se dijo que nosotros éramos unos provocadores, que habíamos participado, que nos habíamos puesto de acuerdo para participar en el concurso. Nada de eso es cierto. A partir de ahí hubo una especie de exclusión. Fuimos excluidos de la vida cultural durante mucho tiempo. Las tendencias, los grupos, las personas no renuncian jamás a de algún modo insertar en las reglas del juego sus posiciones. Yo creo que es
que lo que ha pasado después tiene mucho que ver con esto. Son, desgraciadamente, los dirigentes de la revolución, en su conjunto la revolución, pero los responsables son los dirigentes de la revolución, optaron por no lanzarse a la discusión que, por amarga que fuera, es una forma de dialogar. Optaron por el silencio. Y el terreno de la información, en términos internacionales, sobre muchas cosas y la significación de momentos específicos del proceso revolucionario en el campo, estoy hablando siempre en el marco de la cultura artística, ha quedado condicionado por la expresión de los no revolucionarios, de los contrarrevolucionarios, de los enemigos de la revolución, sea por resentimiento o por ignorancia, o sea por militancia neocolonial imperial. Cuando se puede uno detener de un modo preciso en las cosas, sabe muy bien que muchos aconteceres que tuvieron por marco el Consejo Nacional de Cultura y que lastimaron a no pocos compañeros valiosos que han resistido además, que tuvieron el coraje de ser ellos a pesar de todo, no sucedieron ni en la Casa de las Américas, ni en el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, ni en el Ballet Nacional de Cuba, porque allí tuvieron sus dirigentes y sus componentes el coraje de decir no. Padilla fue una víctima y fue un victimario. Y los que lo hicieron víctima eran unos oportunistas con poder. Entonces habría que preguntarse, ¿no valen la pena las revoluciones? Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que como condicionan nuestro lenguaje, y cuando a alguien como mi persona, insisto, en mi escala, resulto entrevistado, las preguntas van en una sola dirección, queda en la oscuridad el arco maravilloso de una revolución que ha sido capaz no solo de afirmar la dignidad de nuestro pueblo, no solo que ha sido capaz de abrir a cada uno de nosotros la posibilidad de vivir en dignidad. ¿Ese es tu papá? ¿Quién? Ese es de tabaco. Muchacho, qué simpático eres. Ese es Lezama, el maestro. Uno de los grandes escritores de este siglo. Un cubano universal. No se crean que es majadería, que nadie se levante aunque me ría. Hace rato que sigo lidiando con gente que dicen que yo canto cosas indecentes. Te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti. Mira que yo lloro, no ven, ya soy decente, me fue fácil. Cuando entras por primera vez y entraras haciendo esos arpegios, serías maravilloso. Maravilloso, la primera vez que entras.
Pienso que sin nuestras raíces, sin un Sindo Garay, sin un Pepe Sánchez, sin un Trío Matamor, un Benny Moré, un Ignacio Piñeiro, tantos y tantos músicos que individualmente con su guitarra, por las calles, en un bar, donde podían, conformaban lo que es hoy la cultura cubana o parte de la cultura cubana en su aspecto musical, la nueva trova no existiría. ¡Qué feliz me siento en estos momentos al estar en este taller que no se sabe cómo, ni cuándo, ni para qué nació mi querido amigo Silique! Les voy a presentar cómo se va adelantando la trova cubana en La Habana. Apago el reloj, que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Un unicornio azul ayer se me perdió, bastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Ahora, dentro de la música cubana, incluyendo las canciones, el feeling y todo, está toda esa base rítmica, de una forma o de otra. Es un asunto de identidad. La cosa de Iraquere fue buscar el público, y esa fue una de las razones que nos lanzó a hacer música popular bailable, y entramos con Bacalao con Pan. Cuando nosotros tocábamos, igual que cuando en otra época tocó Benny Moré, en esos sitios calientes, el público se paraba a mirar a Benny, y cuando los Iraquere tocaban en el Mambí, parecía un concierto, la mitad de la gente se ponía a ver lo que hacían los músicos y a escucharnos. Son Mel ha sido uno de los más grandes creadores de la música cubana, y el que revolucionó todo el formato de la charanga en Cuba fue Juan Formel. Y Juan Formel ahora le puso teclados electrónicos, le puso todos los sonidos contemporáneos, hasta computadoras, y sigue siendo música cubana, y es la orquesta cubana con que mejor baila la gente, no solamente en Cuba. Se ha sido muy injusto, porque el mismo fenómeno Bambán, el mismo fenómeno Iraquere, lo que hizo Alberto con el conjunto cubano, todo eso
ahora se está haciendo en los Estados Unidos con la música, o sea, se está creando, se han creado inclusive corrientes, el hip hop, una cantidad de cosas que se han creado, que ya todo eso lo hicimos nosotros desde los 70 y los 80, y cuando aquello decían que en Cuba no se tocaba música cubana. Miami pertenece a los Estados Unidos. Es nada más que eso. Si contribuyo a que se arreglen o que eso rompa las tensiones, bienvenido sea. Casi una decena de músicos o agrupaciones cubanas, como el famoso grupo salsero Los Bambán, no podrán asistir a la ceremonia de los Grammy Latinos. Influyentes exiliados cubanos acusan a los músicos que viven en Cuba, como Zenaida, de ser agentes de Fidel Castro. Eso me suena ridículo. Yo he hecho lo mismo que ha hecho tres generaciones de músicos. He hecho música y he hecho música cubana. Los enfurecidos nominados dicen que los organizadores del Grammy Latino no les mandaron las invitaciones a tiempo por presiones del exilio cubano. Fíjese que no es uno solo lo que hemos sido nominados, sino creo que somos 9 y eso es un palo bien grande. ¿Usted me entiende? Para este lugar tan chiquitico. ¿Me entiende? Que tenga tanto nominado a un Grammy. Cada uno por sí solo ya son ese mismo concepto interactivo, ¿no? Que es la interrelación entre las personas y eso, como ellos, ¿no? Manito, Pepe del Valle, Kelvin Ochoa, Boris, José Luis Medina y Alejandro Gutiérrez, ¿no? Que son, bueno, la onda abierta, ¿no? ¡Pero qué cosa! ¡A Sotobote! Tiene que salir algo bueno porque cada persona está viviendo en fuentes diferentes. Y esa fuente unida no puede, o sea, tiene que ser explosiva. Tiene que ser explosiva y además y lo bueno que es música cubana. No se puede decir que es otra cosa, pero es música totalmente cubana. El gran elefante, tiene ojos chiquitos, el muy gigante, tiene una nariz muy larga, el gran elefante, tiene un rabito chico, el pobre gigante. Ahí tiene versos más cortos y versos más largos, la rima se mantiene en todos los casos, es una rima buena, el poema no está malo, es un poema muy bueno, nos habla sobre cosas muy de buen humor, sobre la vida de los elefantes. Thank you.
En el cruce de los siglos XX y XXI, los creadores exteriorizan el papel del arte como instrumento que afirma y enriquece la condición humana. En la isla caben y se desarrollan todos los lenguajes: pintura paisajista, erótica, conceptual, posmoderna, abstracta, ingenua, realista, mitos afrocubanos y apropiaciones universales, agudas incursiones en la realidad política y miradas implacables sobre la vida diaria. La vitalidad de la creación en las artes visuales cubanas sigue caracterizándose por un intenso y extenso mestizaje. Es una suerte grande poder ver al final de una larga etapa revolucionaria cómo se multiplica todo. Todo quiere decir que nada está excluido. Hay caminos que conducen a una sola dirección.